¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más aquí al canal. Hoy estoy muy bien acompañada con Victoria Villa. Si no sabéis quién es, pues abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace a su canal para que os paséis, porque además también tenemos un vídeo que seguro que os va a interesar. Pasaros por su canal, suscribíos y sobre todo darle a la campanita porque siempre sube vídeos súper chulos. Como ya vinimos anunciando en las diferentes redes sociales, hoy lo que vamos a hacer es un Villa responde. Es decir, entre Victoria y yo os vamos a responder las preguntas que nos habéis hecho en las diferentes redes sociales, en Instagram y en Facebook. Preguntas muy interesantes, ¿eh? Todo hay que decirlo. Muy interesantes. Así que bueno, vamos a empezar con la de Facebook, por ejemplo. Venga. Venga. Guada Molina. Hola, Guada. Hola. Yo quiero preguntar qué es lo que más admiráis de la otra fotógrafa. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Lo que más admiro de África es, en lo personal, la energía y el arranque que tiene a la hora de hacer todo lo que hace, ¿no? Porque es muy constante, siempre está subiendo vídeos a YouTube, cosa que a mí me cuesta bastante trabajo. Luego tiene eso de... Bueno, es la que mejor lleva el proyecto 365 días de todas, por así decirlo. Y aparte, en el tema de tu estilo fotográfico, me gusta mucho la ambientación que le das, los tonos de color. Para mí es como un poco cinematográfico el retoque que haces de imagen. Es que quererla. Ay, 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 ay. Pues yo lo que más admiro de ella, en lo personal, primero es que es la persona más buena que conozco, sincera y es una persona que se alegra mucho por el bien de otras personas, entonces muy poca gente ¿sí? hace eso. ¿En sí. serio? Y luego lo profesional, me encanta cómo ella en todas sus fotografías consigue ese halo de dulzura y de bonito. Todo es tan bonito, hasta algo que a lo mejor se propone ella hacerlo como fuerte y rudo, incluso eso tiene un trasfondo, si te paras a mirar detenidamente su fotografía, tiene ese halo de dulzura. No se me da bien ser siniestra. Antonio José Morales Villegas. Imaginaros que estáis en una habitación vacía, sentada en una silla, perfectamente desnuda. ¡Oh! ¡Desnuda! Los ojos cerrados, solo escucháis la respiración, el ritmo del silencio. En un instante concreto, abrís los ojos y os reencontráis en ese cruce de mirada. Justo en el centro, delante de vosotras, hay un pañuelo blanco perfectamente doblado y en una esquina bordado se puede leer ahora. Volvéis a cerrar los ojos. ¿Os atrevéis con esta foto? ¿Pero se ven las pezoneras de Facebook o no? Por supuesto, es que si no, no se podría hacer sin Facebook. Es que si salimos desnudas así íntegramente en Facebook hace así y... Pero oye, es una buena idea para foto, la vamos a hacer, o por lo menos la vamos a intentar hacer en honor a Antonio José Morales Villegas, que por cierto voy a poner por aquí un enlace a sus redes sociales y web y blog, un blog que tiene estupendo, para que sepáis quién es, porque es un pedazo de fotógrafo. Antonia García nos pregunta, ¿qué le aconsejaríais a otros fotógrafos que se estén iniciando en esta aventura empresarial y que quieran emprender? Para empezar, planificárselo todo muy bien. Sí. Hay que hacer un plan de empresa y hay que documentarse muchísimo. Por ejemplo, cómo hacer un estudio de mercado. Yo lo que haría sería mirar la competencia de mi sector o al menos... los fotógrafos en este caso que más admire, ¿no? que sean mis referentes, no por el simple hecho de que te vayas a copiar de ellos, sino que veas qué es lo que puedes aportar nuevo que no se está haciendo y que puedes sacar que sea propio y tuyo. Exactamente, diferenciarte un poco de los demás. Antonio García nos vuelve a preguntar, me gustaría saber qué os hace diferente de los demás fotógrafos. Pues fíjate, al hilo de lo que nos íbamos haciendo, yo voy a contestar lo de Mariví. Y yo creo que Mariví, en el tema boda, Mariví consigue que esas fotos tengan alma, consigue que esas fotos de un instante sean reales y vuelva a revivirlo muchas veces. Yo he visto fotografías suyas de boda, que a mí los novios ni me van ni me vienen y no me tocan nada, y me ha hecho sentir cosas de ese momento. ¡Sí, hijo! Sí. ¡Qué guay, qué bonito! A mí hay una cosa que me llama la atención en cuanto a fotografía de bodas de África y es que, por ejemplo, ella le da bastante prioridad a lo que es la clave baja y le gusta mucho trabajar como si fuese pues, cine. Sí que es verdad que nos encontramos muchos fotógrafos y videógrafos de bodas que quieren intentar hacer todo pues, un poco cinematográfico, pero también es verdad que nos encontramos que hay muchas personas que le dan prioridad a la clave alta
más que a la clave baja. Y me llama mucho la atención porque África tiene eso que es un toque un poco Hitchcock, ¿no? Pero muy hay bonito. ¡Hay sombra! Bien, continuamos. Rafael Tejada nos hace unas cuantas preguntitas más. ¿Cómo ves la evolución de la profesión a corto y largo plazo? Yo creo que la evolución es vídeo. Que va a ser vídeo y de que al final el que quiera, por ejemplo, un reportaje de boda va a ser vídeo y de ahí sacar los frames, porque cada vez el vídeo se está comiendo muchísimo más terreno. Sí. Y no solo eso, sino que los vídeos ya van teniendo más calidad. Ya no es lo típico de te hago las fotos de boda y el vídeo te lo regalo. Planto una cámara donde sea y que pase. No, ya se está haciendo un estudio definido del vídeo de boda. Se están haciendo auténticas películas. Luego aparte se está empezando a llevar muchísimo, a implementar muchísimo la realidad aumentada en todas, en las empresas, en el marketing y tal. A lo mejor a nosotros nos toca tener que modernizarnos un poco por el tema este de la realidad aumentada. Yo qué sé, yo lo dejo ahí. ¿Te imaginas revivir tu boda con realidad aumentada? Sí, yo me rayaría, yo en serio. Eso sí que es vivir tu boda otra vez. ¿Cómo describiríais vuestro estilo de trabajo? Yo el mío, te lo digo ya, naturalidad, nada de posado. El mío también. Natural, tanto en vídeo como en foto. Natural y sin muchas rayadas, que como digo yo, de pose y de tal, y de todo tiene que estar perfecto. Yo prefiero que sea imperfecto, pero que sea real. ¿Cómo sueles planificar tus vídeos de boda? ¿Estás tú ya? Yo normalmente no suelo planificar mucho los vídeos, pero sí que a lo mejor si tengo una preboda con ellos, intento conocerlos un poco para saber qué contar en los vídeos de boda. Por otra parte, hay algunos, cuando no he tenido la oportunidad de hacer una preboda, pues simplemente intento captar su esencia en esos primeros momentos de contacto con los novios, ¿no? En sus casas. Entonces siempre intento jugar con algunos planos. Y lo que siempre me gusta es de localización, detalles pues un poco más largos de tanto de la novia como del novio, y un poco los planos más, digamos, esenciales, ¿no? Pues el vestido, el ramo, los gemelos, no sé, hay algunos planos que son, digamos, fijos, pero siempre en el encuadre vas a cambiar dependiendo un poco de los novios y de la historia un poco que te transmitan. Jardín de mantequilla. ¿Es fácil ser mujer, joven y emprendedora? No. 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 O sea, no. Beita AGV, ¿algún nuevo proyecto entre manos? Primero acabar los que tenemos, sí, ¿no? Primero acabar el 365, sí, que es muy importante, y luego ya veremos. Ya, si eso ya lo hablo, luego hablamos. ¿Es fácil ser fotógrafo por cuenta propia hoy día? Sí, la verdad es que tiene muchísimas facilidades porque eres tu propio jefe, luego puedes hacer tus propios proyectos. La verdad es que tú eres el que te pone tus propios límites. Está súper bien. Yo la verdad que es una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. ¿Cuál sería la fotografía de vuestro sueño? Es complicado. La fotografía de mi sueño sería que me contraten novios que se casen, por ejemplo, en la Conchinchina y digan, venga, hazme la boda. Y pueda hacer las fotografías de esa boda y a la vez decir, bueno, pues me voy a tal sitio que he visto un bosque que no veas y me voy a hacer autorretratos o lo que sea. Para mí eso es mi sueño. Sería esa fotografía que cada vez que la vea del resto de mi vida se me pongan los pelillos de punta. Si pudieseis volver a empezar desde cero, ¿qué cosas cambiaríais respecto a vuestra carrera profesional? Yo creo que ser mucho más contundente, porque muchas veces pecamos un poco de estar empezando bajando precios y por conseguir clientes hacemos cualquier cosa. Entonces, yo creo que todo eso lo cambiaría y diría desde el día uno, este es mi trabajo, si lo quieres, págalo. Y si no, pues vete a ese que te lo hace más barato. Sí, creo que sí, que es lo que dice ella también. ¿Cómo lidiar en bodas, bautizos y comuniones con el típico amigo contentillo que se tira toda la noche pidiendo que lo retraten? Eso no se lidia, eso es un arte que se va desarrollando con el tiempo. Es decir, con el típico pesadillo yo termino siendo no maleducada, pero sí contundente. Es que una persona así no se puede lidiar, si es que es un por culo, con perdón. Yo tengo un truquillo, y es que como normalmente para la boda voy de vídeo, y aún así como te ven con una cámara reflex, siempre te piden una foto. Entonces mi excusa es, no, yo soy el vídeo,
Mi compañero fotógrafo es Aquel. Ya, ya. Y la última de Beita es: ¿cantáis en la ducha? I want you break free. I want you break free. ¿Respondes a tu pregunta? Fotografía Marcos Perea nos pregunta: África, ¿algún truquito para mantener la calma y no ponerse nervioso antes de una sesión? Bueno, al principio es muy normal que te pongas nervioso cuando vas a hacer una sesión, sobre todo con un cliente o con un modelo o algo así. Yo lo único que recomiendo es que si no eres muy experto en el tema de hacer sesiones y no te ves muy desenvuelto en ese sentido, que uses la planificación. La planificación es... tiene el don de tranquilizar a las personas. O sea, si el cliente ve que tú te has planificado y sabes lo que estás haciendo, va a estar tranquilo. Y si él te transmite tranquilidad, tú vas a estar también tranquilo. O sea que tómate una valeriana y planifícatelo todo muy bien. Sí. Ensaya, ve a la localización. Mira muchas fotografías de inspiración, qué es lo que quieres hacer. Llévate el atrezzo si es que quieres llevar atrezzo, lo que sea. Llévate una chuleta en el móvil. Pero llévalo todo muy, muy bien planificado si es que tienes tiempo. Me encantaría llegar a hacer esos retoques con ese aire de fantasía que haces. ¡Un besito, guapas! ¿Guapas? Pero te lo haces tú. Bueno, la verdad es que yo he llegado al punto de retoque en el que estoy probando. Ensayo-error, básicamente. Probando lo que me gusta, lo que no me gusta, haciendo bodrio, acertando y demás. Bodrio, sí, hago bodrio mucho, lo que pasa es que no lo veis. Pero básicamente eso, siempre puedo ayudarte a hacer un workshop y ver de qué forma trabajan otros fotógrafos que tú admires. A lo mejor no copiar exactamente el estilo de otro fotógrafo, pero sí coger algunos tips o herramientas o formas o procesos de Photoshop o lo que sea que te puedan ayudar a ti a crear tu propio estilo de fantasía. Un momento, que no hemos acabado porque tengo yo por aquí otra pregunta más. San Salar pregunta: ¿cuánto debemos de cobrar los fotógrafos, o sea, los autónomos, por así decirlo, para poder ser mileuristas? Es decir, ¿cuánto tendríamos que facturar, no, para ser mileuristas? Una grandísima pregunta y... Trae calculadora. Bien. Espera, calculadora. 300 euros de autónomo, aprox. Yes. Sí. ¡Bien! Más alquiler o hipoteca. Pongamos que viví en una ciudad en condiciones, no en un pueblo, 400 euros. 75 euros mensuales de bodas.net. Más. El seguro de responsabilidad civil serían 25 euros al mes. Vale, y ahora pongamos luz y agua. El IVA y el IRPF, que te lo quitan, depende de lo que cobres. Sí, o sea, que esto lo que estamos calculando es... ¿Gasto fijo? No. Uh-huh. Adobe. ¡Adobe! Venga, vamos a poner que tienes el Creative Cloud. Eso. Son 60, ¿no? 60 euros. Ah, internet y teléfono. Ah, es verdad. Otros 60, que pongas que tengas 30 y 30. Más luego, los 1000 euros que tú quieres cobrar. Y no nos dejamos nada más, me da la impresión de que nos dejamos cosas. Yo creo que sí que nos dejamos algo. Porque el marketing no lo puedes olvidar. Sí. Venga, ¿cuántos sitios? 2.093 euros. IVA no incluido. Venga, espérate, que la vamos a matar el IVA, niño. Quiere decir que todos los meses tienes que intentar llegar. 2.300 euros. Todos los meses facturar 2.300 euros. Y depende de cada uno, ¿eh? Este caso es un caso afortunado, ¿eh? Si, por ejemplo, una boda cobras 800 euros por un paquete básico, 800, 900, 1000 euros, y claro, un paquete súper básico. Y todo eso lo vas cobrando aparte, porque no cobras una boda del tirón. Es que si lo cobras primero una parte, luego otra y luego otra. Es imposible que tengas una boda todas las semanas. Vale, y la última pregunta que tenemos es de Mimi Ramírez, que nos pregunta: ¿qué sentís cuando creáis una fotografía? Una vez que pensáis una idea para una foto, ¿cuánto tardáis en hacerla? Y por último, cuando hacéis, ¿queda como había imaginado? Los que me conocéis, soy súper alegre, pero me gusta hacer fotografías así con un ambiente de thriller, oscuro, tenebroso y demás. Pero no es porque sienta eso en ese momento, entonces es simplemente porque es una estética que me gusta y me siento súper feliz cuando me sale bien. Depende de la foto que realice, pero es que por lo general, no sé por qué, me pasa que sí, que soy una persona así muy alegre, por así decirlo. Dulce. Pero normalmente las fotos que hago siempre tienen un concepto bastante triste. Pero no lo hago con ninguna intención de... No sé, es que me sale.
Luego, ¿cuánto tiempo tardamos en hacerla? Pues yo la verdad es que depende un poco del tiempo que tenga disponible, porque si se me ha venido una idea a la cabeza, yo lo que hago es apuntarla en una libreta y cuando tenga tiempo, entonces la hago. Yo tengo una libreta con muchas ideas apuntadas, pero necesitas disciplina para no dejar la libreta ahí en plan como en el olvido, ¿no? Yo creo que hay que planificar mucho, que es lo que digo siempre, planificar mucho, pero siempre estar abierto a la improvisación, porque si esa cosa que habías planificado no te sale y de repente te ves que la foto no es como tú la querías, tienes que intentar cambiar un poco y ver qué vuelta puedes sacar, porque a lo mejor puedes sacar una pedazo de foto, pero totalmente diferente a lo que tenías pensado y que estar abierto a eso, ¿no? Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Hemos terminado con las preguntas. Os damos muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este Preguntas y Respuestas. Nos ha encantado. Espero que prontito volvamos a hacer un vídeo Victoria Villa y yo juntas. Recordad que os dejo el enlace al canal de Victoria Villa abajo en la descripción. Y al final por aquí, ¿no? Podemos ponerlo también ya con las cosas nuevas de YouTube. Se puede poner. Entonces os dejaré el enlace de Victoria, su canal, y también en la cajita de descripción os pondré sus redes sociales. No olvidéis suscribiros a este canal también. Campana, campana. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo y que paséis una feliz semana. ¡Chao!